Estimados televidentes, permítanme en primer lugar saludarlos en ocasión del Año Nuevo y desearles a ustedes y a todos sus familiares y amigos un feliz 2019. Este día, como parte del programa Agenda País que maneja el Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador, de la cual me honro en formar parte, vamos a hablar de un tema de muchísimo interés: el arte como expresión cultural y medio de prevención de la violencia en El Salvador. Y sobre ese tema los invito a ver el siguiente reportaje. El arte como expresión cultural y medio de prevención de la violencia en El Salvador. La violencia en nuestro país se manifiesta de mil maneras, en todo lugar y a toda hora. Esa vorágine pone a prueba permanentemente a nuestras instituciones y a sus autoridades. Los esfuerzos para combatirla, contenerla o al menos minimizar su impacto se vuelve entonces un imperativo cotidiano que debe concretarse en acciones desde el sector público, incluido el municipal y las más diversas iniciativas de la sociedad civil. Entre tales esfuerzos hay que mencionar los que vienen realizando los actuales ministerios de Educación y de Cultura, además de otras instituciones gubernamentales alrededor de la promoción de actividades artísticas y culturales con un enfoque preventivo. A ese aporte se suman los que, con fondos del Estado o de la cooperación internacional, realizan con gran voluntad asociaciones, fundaciones y diversos tipos de organizaciones, incluyendo personas particulares. De hecho, muchos gestores culturales y artistas de las más diversas disciplinas están asumiendo como propios los retos que tan compleja situación presenta e impulsan, a título personal, proyectos dignos de un mayor apoyo y reconocimiento. En este contexto, recuérdese que el arte es un excelente recurso para motivar a niños y jóvenes a pensar en ellos mismos, a reflexionar sobre su realidad y, sobre todo, a expresarse. Por medio de la práctica artística es posible contribuir a la formación integral de los niños, inculcándoles valores como el respeto, la tolerancia, la convivencia y la igualdad, al tiempo que se pueden abrir nuevos caminos y brindar oportunidades para crecer y desarrollarse. Pero para que esto sea efectivo, las acciones deben ir más allá y no ver el arte como un fin, sino como un proceso continuo de sensibilización. Lamentablemente, esto último no se está logrando, debido a la ausencia de articulación de una política cultural que, con objetivos claros y metas reales, coordine todos los esfuerzos, marque el rumbo y nos obligue a pensar que esta tarea, más allá de las circunstancias, los eventos y la rendición de cuentas, debe ser permanente, generar confianza y también abrir espacios para que los beneficiados con estas acciones puedan compartir su práctica y beneficios con su núcleo familiar y social. Solo así se logrará que cada comunidad asuma dichos espacios y aportes como propios. Si el arte no es, precisamente y en general, una prioridad para el salvadoreño, ¿qué posibilidades reales tiene la práctica artística de convertirse en un medio efectivo de prevención de la violencia? ¿Qué acciones concretas deben realizarse para que logre serlo? ¿Quiénes son los responsables de conducir esas acciones? Ese es el tema que abordaremos en esta emisión de Agenda País. En esta oportunidad y para hablar de tan importante tema, me acompañan dos figuras importantísimas en el medio social, artístico y cultural de nuestro país. Me refiero al maestro Irving Ramírez, que es director de coros y orquestas, actualmente trabaja en el Ministerio de Cultura, y también el presbítero José María Morataya, director del Polígono Industrial Don Bosco, a quien todos conocemos y de seguro ustedes muchísimo como el padre Pepe, el Pepe Morataya. Ellos están acá con nosotros para desarrollar este tema que tiene gran actualidad. Pero para conocer más acerca de ellos, yo les quiero pedirles que ellos sean los que se presenten a sí mismos. Padre Pepe, ¿quién es el padre Pepe Morataya? Hola, Roberto. Primero, gracias por esta invitación. Presentarme pues como sacerdote salesiano, llegado aquí, gracias a Dios, en el 85,
Llevo ya unas cuantas lunas trabajando aquí en esta tierra agradable y siempre la opción como salesiano educador fue ofrecer ese marco educativo gratuito, de calidad, a sectores populosos. ¿Cómo hacer que la educación llegara a ellos? Y dentro del fenómeno de la educación, la integralidad de la educación, la autenticidad de la educación, claro, incluir el arte, que ha sido como siempre esa cenicienta, que a saber en qué curva del camino educativo del Salvador se quedó ahí rezagada. Por eso el afán de recuperarlo, porque la educación es un derecho que los alumnos, alumnas tienen y tristemente lo habíamos marginado. Yo pienso que de alguna manera ha hecho un excelente resumen de todo lo que usted ha elaborado acá en nuestro país, y en el desarrollo del programa vamos a irnos focalizando de los esfuerzos que ustedes están haciendo para integrar todas estas comunidades en las que ustedes trabajan a estos muchachos a través de las diferentes expresiones artísticas. Irving, nos conocemos de hace mucho tiempo, yo podría contar muchas cosas tuyas, pero prefiero que seas tú el que te presentes ante nuestros amigos televidentes. Gracias, Roberto, es muy agradable encontrarnos aquí en este nuevo año. Un saludo a los televidentes, esperando que tengan un año excelente y que sea exitoso además. Pues bien, yo soy músico de profesión, desde muy joven inicié en la música, fui violinista de la Orquesta Sinfónica del Salvador, luego me fui a estudiar fuera del país, hice mis estudios superiores en Rusia, en la dirección específicamente. Y cuando regresé al país, volví a trabajar en la Sinfónica. Y bueno, desde allí, después del coro nacional, 12 años, director asociado de la Orquesta Sinfónica de Salvador. Y a partir del año recién pasado, estoy solamente trabajando con el sistema de coros y orquestas. Este es un programa relativamente nuevo, no tenemos más de 8 años, pero hemos crecido mucho en cantidad y en calidad en los últimos años. Me siento muy satisfecho de poder contribuir al desarrollo, pero sobre todo al ambiente y a la disciplina que inspiran y enseñan la música en nuestros jóvenes. Tenemos un número bastante grande de jóvenes que atendemos y niños. Tenemos una sede en San Salvador, una sede en San Vicente y una en Hilo Vasco. Eso me llena mucho de satisfacción porque he tenido la oportunidad de ver a jóvenes, sobre todo, cambiar su actitud y a veces también dicho a través de sus padres. He escuchado cómo los padres de familia se refieren a los cambios de sus hijos por estar dentro del sistema. Y eso es muy satisfactorio. Nuestros maestros también se sienten muy satisfechos por eso. Retomando las palabras de Irving Ramírez, padre, usted que ha vivido tan de cerca situaciones aún que podríamos calificar de dramáticas, ¿qué tan efectiva ha sido el trabajo de las artes en el polígono para poder sacar adelante e integrar a los jóvenes que viven en todas estas comunidades tan desprotegidas, aparentemente de la mano de Dios y definitivamente de la mano de las autoridades de nuestro país? Sí, no es simplemente lo que se haya podido hacer, sigue siendo un reto. Primero, dar una oportunidad a que la persona, el individuo, pueda desarrollar todos los talentos y las cualidades que él tiene, y ese desarrollo personal de cualidades, comprometerlo por el desarrollo nacional. Siempre el arte se ha concebido, a saber por qué, como algo muy subjetivo y algo propio de un artista, que entonces él se mete en su mundo y el artista, por la sensibilidad que adquiere, por la autoestima y la idiosincrasia que se robustece sobremanera en él, lleva un compromiso. El compromiso es el desarrollo de todos. Él ha logrado desarrollar una parte de su sensibilidad y ahora se tiene que hacer solidario del pueblo y de los otros y llevarlo.
Y hablaba de reto porque precisamente es el reto que nosotros tenemos de comprometer, de hilvanar, de unir el arte con el proceso educativo. El arte para que realmente incida en la sociedad, para que se convierta en cultura, tiene que dejar de ser buena voluntad, tiene que dejar de ser, de hacer aquello que nosotros podemos. Es como la educación tiene que ser integral, es como la libertad y la verdad tiene que ser total, y entonces recuperar a un individuo desarrollado y así comprometerlo en el desarrollo de la sociedad entera. Estamos intentando ensayar estos modelos de incorporación del arte en un proceso educativo natural y unir entonces como las tres áreas principales de la educación: el saber, la parte académica, la cultura general, el saber hacer, la parte técnica, y el humanismo, el arte, el saber ser, ¿sí? Siempre esta parte había quedado al margen de la educación. La UNESCO formulaba siempre esos principios. Es un derecho que el niño o niña tiene de la educación integral y, por consiguiente, de la educación artista, humanista, que a saber por qué eso se ha dejado como una opción libre, pues para aquel que puede, más que para aquel que puede, que quiere, ¿sí? Y entonces eso como que no funciona. ¿Qué hacer para llegar ese humanismo a recuperarlo, que lo recupere la educación integral y que llegue a todos los sectores y a todas las personas, a todos los individuos del país? ¿Cómo? Porque con una persona desarrollada nos vamos a encontrar con un servicio cualitativo muchísimo mejor de esa persona, tanto a nivel individual como a nivel social. Gracias, padre. Irving, aunque tú lo esbozaste, ¿puede la música cambiar a una persona? Sí, definitivamente. ¿Cómo? Bueno, la música enseña disciplina, sobre todo. Nos enseña a concentrarnos y a ubicarnos. Y eso se aprende, digamos que, en el transcurso de un periodo de tiempo, no es inmediatamente, ¿no? Porque el niño tiene un maestro que le enseña, que lo va guiando y que le va creando actitudes y desarrollando habilidades que él no poseía antes, a veces, generalmente. Y entonces esto lo va concentrando, lo va haciendo ver un poquito más allá, lo va haciendo crear metas y creyendo en sí mismo, porque también desarrolla es una cierta autoestima, porque él ya no es como era antes. Esto es muy importante. Yo he visto mis chicos cambiar, como decía hace un momento, diametralmente. Chicos dispersos, inquietos, no dejan de ser inquietos, pero dejan ese horizonte de no saber y no querer, y de pronto empiezan a encasillarse y a hacer las cosas mejor, y se vuelven mejores individuos. Y esto influye, como decía el padre, el doctor Abreu, que es el fundador de los sistemas, ¿verdad? Y nosotros tenemos un poco de ese sistema, de ese movimiento, que donde entra un instrumento musical, la vida cambia. Y eso lo tenemos muy claro. Tenemos la dicha de que ninguno de nuestros chicos, aunque provienen de zonas un poco conflictivas y difíciles, ninguno de nuestros chicos hasta este día ha tenido ningún problema en su entorno, porque ellos se cuidan, ellos son diferentes o han ido aprendiendo a ser diferentes. Claro, estos, sobre todo los que se han quedado en el programa y se mantienen, eso es maravilloso. Después de escucharlos, tenemos mucho material para seguir conversando, lo cual vamos a hacer luego de esta pausa. ¿Quién dijo que aquí no se puede? ¿Que las oportunidades son para pocos? ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Cambiando la indiferencia por el compromiso. Proponiendo soluciones en vez de criticar. Transformando el conformismo en superación. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Amigos televidentes, continuamos nuestra conversación con el padre Pepe y con Irving Ramírez, y quiero hoy que ustedes conozcan a través de las experiencias de cada uno de ellos cómo es que hacen posible que estas ideas, estos sueños, estas intenciones tan buenas se conviertan en realidad. Padre, de su trayectoria hemos oído muchísimo y también conocemos los éxitos y los logros que usted ha alcanzado. Pero aparte de su voluntad, de su compromiso, ¿con qué hace todo esto? ¿Con qué recursos? Y yo me atrevería a decir, ¿no? Primero el coraje, ¿sí? Es cuestión de necedad y de terquedad. Un artista, para que sea artista, necesita ser tremendamente necio, ¿sí? Y luego creer. El ser humano está hecho para ser muchísimo más grande de lo que él es. Ad majorem nati sumus, decían los clásicos, ¿sí? El ser humano es el único ser que se trasciende a sí mismo, y el arte es como esa utopía que nos jala y a la que tendemos. Es esa belleza que cada vez siempre está más delante y nos invita a superar y a realizar un camino inmenso. Eso que viene siendo como el complemento del ser humano, que es humanismo, por eso se llama así el arte en general, no puede ser algo que dependa de lo que podemos hacer, o que dependa de instituciones privadas, o del deseo de ciertas personas. Es un derecho que el alumno tiene. Eso se convierte para nosotros, instituciones educativas, en una obligación. Tenemos que educar plenamente a nuestros muchachos y muchachas en el mundo del arte, académicamente, con calidad y con un reconocimiento internacional. Entonces, de ahí ese afán. Cuando el muchacho o muchacha se mete en el mundo de la aventura del arte, en cualquiera de las ramas, especialmente en música, ese muchacho se transforma. Tenemos muchachitos de seis años, sentados en la silla, a lo mejor con su instrumento de música en la orquesta, su violín entre las manos, los pies no le llegan al suelo, y ese niño o niña de 6 años se pasa 3 horas seguidas mirando al director, mirando a los compañeros, contemplando su instrumento, y como decía el maestro Irving, le da una capacidad de concentración inmenso desde las primeras etapas de la vida de un alumno. Ese desarrollo, ese captar la belleza, ese superar lo material a través de esa trascendencia que está incita dentro del ser humano, eso es extraordinario. O sea, al ver a un muchacho que gana una autoestima, que al estar concentrado en todo el grupo con el que trabaja, desarrolla su atención en las notas. Es curioso, los alumnos nuestros que están en el proceso de música, sus notas son más brillantes, precisamente por ese contexto de autoestima que lleva el muchacho y por esa praxis de atención requerida, de disciplina, de valoración de sí mismo, de desarrollo de sus valores. Entonces, lo que nos mueve es precisamente es, si otros países tienen un desarrollo y un cultivo del arte, ¿por qué no realizarlo aquí en El Salvador, donde hay tantísimo talento que vienen siendo como gigantes dormidos? Tienen talento, pero no tuvieron una oportunidad. Eso no hay derecho. Tenemos que sistematizar esa oportunidad para que llegue a todos, no al que quiera, a todos. La educación no se presenta como algo libre. La educación es un derecho, es un deber que el alumno tiene, que la persona tiene, y si esa persona no se educa, los que perdemos somos los salvadoreños que estamos en el país. Tenemos que propiciar ese recorrido educativo de calidad gratuito en el arte, que no sea posible solamente a ciertos sectores, sino que sea posible a todos, y que todos podamos desarrollar en calidad todo esto. Ese es el afán. Eso es algo tan lindo, el ver la trascendencia, como un muchacho, muchacha, un niño se trasciende, le ves la carita y ahí ese niño, niña dejó de ser él, y de pronto a saber, ¿no?, cuando uno ha picado esa genialidad, ¿no?,
de la magia se eleva, deja de ser el mismo, es un ser extraordinario. Sí, vale la pena educar. Hay lógicamente un proceso de transformación en estos estudiantes. Ahora, Irving, ¿qué va a pasar con estos muchachos que están actualmente formando parte de todas esta cantidad de programas que los están aproximando al arte? ¿Iremos a tener una sobrepoblación de músicos? ¿Cuál va a ser el destino de estos muchachos? ¿O llegaremos a tener, porque también eso hace falta, un extraordinario público que sea capaz de exigir más a nuestros artistas? ¿Qué va a pasar? Bueno, pienso al que final, mucho de lo que acaba de mencionar va a pasar. Obviamente, en nuestro país hay solo una orquesta, por ejemplo, que es profesional, porque cobra a sus miembros, ¿verdad? Que es la Orquesta Sinfónica del Salvador. No tenemos ninguna otra. Las demás son no profesionales, son de estudiantes, son de aficionados. No profesionales en el sistema que reciben un salario, profesionales siendo música. Muchos de los jóvenes ya egresados, por ejemplo, de la Orquesta Sinfónica Juvenil, muchos de nuestros chicos y de los del padre Pepe también ya están en un nivel casi profesional desde el punto de vista técnico, musical, pero en este momento no tenemos muchas, el horizonte es muy limitado para ellos. No hay opciones. No hay muchas opciones, por no decir ninguna en este momento. La opción que tienen nuestros jóvenes, y que creo que el padre Pepe acaba de mencionar por el desarrollo de la parte educativa que ellos están impulsando, es que puedan integrarse a una de estas carreras universitarias o en el país o fuera del país. Algunos de nuestros chicos, y creo que también algunos de los que han trabajado con el padre, están ya estudiando fuera del país. Yo tengo chicos que están en Costa Rica, algunos en México, y eso me satisface mucho y me alegra mucho, porque ellos han podido encontrar una forma de poder ir desarrollándose, adquirir mejores conocimientos. Nosotros en el sistema, obviamente, quisiéramos que todos nuestros chicos llegaran a evolucionar y convertirse en profesionales, pero no es posible, porque no todos tienen las mismas habilidades. Algunos se ven limitados porque sus padres también quieren otra cosa de ellos, y esto es nada más hobby, entretenimiento y desarrollo, ¿verdad? Pero algunos de ellos sí van a ser profesionales, aquí o fuera del país. Algunos de ellos yo sé que se fueron y no van a regresar, porque tienen mejores perspectivas, mejor futuro allá en de las fronteras. Y me alegra mucho, pero también desearía que algunos de ellos regresaran para que podamos elevar el nivel técnico y profesional de nuestros jóvenes. Ahorita, por ejemplo, tenemos una gran demanda con nuestro programa de Suzuki, que empezamos con niños de 3 años. Tenemos una lista de espera increíble, mucha gente que quiere incorporarse. Y tenemos chicos que ahora ya están en el nivel de la filarmónica con mejor. Bueno, tuvimos un chico que el año pasado se fue a tocar con la Jonde en España, la joven orquesta, y pudo tocar con ellos. Y ahora nos están invitando el próximo año para hacer lo mismo. No sé si lo vamos a lograr, porque los requerimientos técnicos son altos para nosotros, porque tenemos, este es un programa joven en donde tampoco tenemos toda la gama de conocimientos, no podemos darle toda la gama de conocimientos a los chicos, porque es un programa de prevención, ¿verdad? No es un conservatorio, no es una escuela de música como tal, pero sí les damos las herramientas básicas para que ellos conozcan, se sensibilicen y adquieran disciplina. Entiendo de que eso no es un programa, como tú lo acabas de decir, de buscar la formación de profesionales, sino que de sensibilizar a todos estos muchachos y muchachas, a los jóvenes, a los niños, en una disciplina artística que les dé por ellos, que les abra sus posibilidades, claro, su horizonte, que los haga sentir, expresarse, cosa que a veces no les permitimos, y que luego pues ellos se puedan desarrollar. Ojalá que algunos en el campo de la música, pero lo que estamos formando son mejores estudiantes, mejores futuros profesionales y sobre todo ciudadanos. Mejores ciudadanos, por supuesto. Y como decía hace un momento, también habrá un mejor público para las artes.
para la música, porque tienen esa sensibilidad. Con todas estas promociones que ustedes han tenido y que han venido trabajando a lo largo de los años, ¿qué ha pasado con estos jóvenes? Veamos, primero nosotros enfatizamos el proceso educativo, que no es sencillo, y es el derecho que el muchacho o muchacha tiene. Eso es humanismo, eso nunca es pérdida. Es la calidad del ser que se eleva. Sobre ese tema, padre, vamos a continuar conversando después de esta pausa. ¿Quién dijo que aquí no se puede? ¿Que las oportunidades son para pocos? ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor, con horarios que se ajustan a mis necesidades, con especialización en inglés, en mi tiempo y en mi espacio. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Estimados amigos televidentes, vamos a continuar con este tema tan interesante y voy a regresar el uso de la palabra al padre Pepe para que nos continúe desarrollando la idea que apenas esbozó en el segmento anterior. Sí, o sea, es el desarrollo primero de la persona, que eso es extraordinario. La persona no solamente es un individuo único, es un ser social, y si esa persona está desarrollada va a contagiar entusiasmo, idiosincrasia, valores, trascendencia, belleza, donde quiera que él esté. Por eso el arte, el humanismo es parte esencial, fundamental de la educación que todo muchacho, muchacha necesita tener con calidad. Nosotros estamos ahora trabajando precisamente eso. Y gracias a Dios ofrecimos al Ministerio de Educación, con un apoyo muy reconocido de parte de ellos, el bachillerato en música. Ahora estamos trabajando ya en la última etapa el bachillerato en danza y el bachillerato en artes plásticas, porque consideremos que tiene que ser una complejidad que simultáneamente vaya creciendo. Y como el ser humano no tiene final, tiene inicio desde el momento de la concepción. Es curioso, en el proceso educativo, lo lindo que fue una experiencia que realizamos en la UCA. Necesitamos un contexto un poco cultural mejor, de reconocimiento, y ahí se dio un curso para mamás y no natos a través de la música. Es extraordinario la estimulación que el arte de la música provoca en el niño y en la mamá, y cómo se une la mamá con su bebé todavía cuando es no nato, ¿sí? La música. Cómo motiva la música en el desarrollo de la personalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Desde el inicio de la concepción ya viene el proceso artístico. Eso es maravilloso, ¿sí? Esa estimulación de los primeros días, los primeros meses, interviene muchísimo en la persona. Pero desde ahí queremos llegar, ahora estamos trabajando ya con Adam Bosco en la posibilidad de una carrera de licenciatura, pero en un contexto de conservatorio pues similar a los europeos, ¿sí? Y homologado por conservatorios europeos, para que haya siempre esa influencia y ese intercambio. Nosotros no quisiéramos que se nos fueran los genios artísticos que tenemos, que son muchísimos, sino que más bien ellos se puedan relacionar con el artista mejor en su serie o en su línea o en su fase, ¿no? Que él que se pueda dar, ¿sí? Para eso necesitamos un conservatorio. Estamos diseñando el modelo para luego multiplicarlo. Primero, que sea gratuito. Segundo, que sea homologado a nivel europeo. Que exista esa influencia, esa relación mutua con Europa, sobre todo por la calidad y por el flujo de intercambio. Que se descubra el que vale, ahí no se mira el bolsillo, ahí no se mira el color de la piel, ahí se mira sencillamente el arte que el alma salvadoreña tiene, que es tremendo. Y entonces a correr o a volar al ritmo que uno marque, ¿sí? Estamos comprometidos en ese conservatorio después del bachillerato. Ahora, para este próximo año, vamos a trabajar ya en eso. Ahora, hay un tema que salta a la vista con tanto esfuerzo que tanto
ustedes están haciendo en el polígono, como está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Cultura en el programa de coros y orquestas, y los maestros. ¿Hay suficientes profesores capacitados como para poder cubrir esta demanda si este sistema se amplía y deja de ser una cuestión circunstancial y se vuelve realmente, como dice el padre, una obligación? ¿A dónde están esas personas? ¿O qué van, o qué se puede hacer para contar con un personal capacitado? Bueno, yo he tenido la experiencia hace un par de años, estuve haciendo una gira por el país, porque estábamos colaborando, apoyando el programa de orquestas de USAID, y fuimos a buscar maestros y fuimos para fundar las orquestas municipales. Hay lugares en que era prácticamente imposible encontrar maestros, porque hay gente que toca un instrumento pero no tiene los conocimientos del instrumento, lo toca porque lo oyó, lo aprendió en una, alguien le dijo cómo tañer las cuerdas de una guitarra, pero no conoce realmente, no sabe ni leer música. Y entonces hemos tenido esa dificultad. Obviamente hay que trabajar en este rubro, en la capacitación, y eso nuestros jóvenes pueden contribuir ya, muchos de ellos ya están siendo educadores, pero digo, en el interior del país hay, es árido, muy árido, difícil. Yo dije, fui a Oriente, fui a Occidente, y con dificultad de encontrar una persona con conocimientos limitados en muchas ocasiones, que no había de otra, que había que tomarlo a él, porque también los programas no tienen los fondos necesarios como para que alguien vaya desde aquí, además el tiempo. Entonces tenemos que crear esos cuadros. Si tenemos que ampliar esto, hay que crear los cuadros, capacitar las personas con los conocimientos requeridos. Además, que no solo necesito que sea un buen músico, que pueda enseñar adecuadamente, que tenga las herramientas pedagógicas, sino que además tenga moral y conozca las leyes de cómo tratar a los niños y a los jóvenes. Porque puede ser un gran artista, pero es una persona indeseable y no puede dársele un grupo de niños porque peligrarían estos. Ya no, a nosotros nos ha pasado, porque hemos sido siempre previsores y estamos siempre a la expectativa de lo que dicen los niños y lo que dicen los padres de familia y las actitudes de los maestros, además de capacitarlos en las leyes de la niñez y la juventud. Pero queremos evitar también ese problema. Ahora, acordémonos de que estamos viviendo en El Salvador, a donde todas las cosas son complejas, difíciles, pero no imposibles. No. Usted está resolviendo problemas prácticamente saliendo de la nada. Sí, o sea, lo fantástico es la materia prima con la que trabajamos. El salvadoreño tiene en su idiosincrasia natural un talento para la música excepcional, ¿sí? Yo diría excepcional realmente, solo que no hay oportunidades. Y claro, como esto se eludió hace tiempo, se dejó en silencio, ahora no contamos con maestros preparados para la educación en estas áreas. Hay un vacío inmenso, porque ha sido todo informal. Nosotros queremos sistematizar esto para que no se dependa de una persona, de un carismático, de yo qué sé qué cosas, sino que sea un sistema educativo propio del Ministerio de Educación que genera una cultura y al mismo tiempo unas reglas del juego que se va trascendiendo, se va superando con la experiencia, con los años. Y providencialmente tuvimos una suerte inmensa. A nosotros nos eligieron de 50 orquestas sinfónicas, entre comillas, orquestas sinfónicas y la nuestra, nos eligieron la Orquesta Sinfónica de Ópera del Teatro Real de Madrid. Nos eligieron, de 50. Ya llevamos 2 años que ellos vienen, están 2 semanas con nosotros, nos capacitan en un nivel, claro, muy, muy alto. Estamos hablando de una de las 5 mejores orquestas sinfónicas de Europa. Por consiguiente, hay músicos internacionales extraordinarios con un oído tremendo y una capacidad de captar talentos, ¿no?
Ahora estamos ya en ese paso. Ellos quieren preparar a muchachos salvadoreños, darles un contrato con la Orquesta Sinfónica de Ópera de Madrid y al menos un mes que estén codo a codo tocando las mismas óperas que toca allí la Orquesta Sinfónica, ¿sí? Es fantástico porque no es lo mismo que yo tenga capacidad a que me ubique como un músico más con la calidad que ellos tienen y entonces hay hacer todo eso. Lo estamos haciendo. Van a venir ahora para agosto ellos para seguir toda esta capacitación. Ellos, hay varios que son catedráticos de conservatorios y entonces estamos propiciando esa homologación y esa asesoría con ellos por el intercambio luego de profesores, de catedráticos. Necesitamos ese intercambio. Llegaron una vez ya aquí al país de 7 a 9 catedráticos, cada uno de ellos tenía de 3 a 5 doctorados en música. Sencillo, pero qué bárbaro, con una cultura musical inmensa. Ese nivel, que es muy posible por el talento artístico que el salvadoreño tiene, repito, vale la pena que lo propiciemos cuanto antes, porque de lo que se trata es de generar como un camino, como un sendero, y entonces eso agigantarlo y que vaya llegando a más. Nosotros empezamos con esa condición, tiene que ser todo gratuito, y lo estamos haciendo hasta ahora sí gratuito. No estamos cobrando ni un céntimo para demostrarle al muchacho y a los padres que estamos comprometidos por su hijo. Y su hijo no va a ser una persona íntegra, plenamente desarrollada, si el humanismo lo ha dejado como opcional. No, eso es parte de la educación. Yo pienso que también se los están demostrando a las instituciones y a las autoridades para decir de que sí se pueden hacer y desarrollar este tipo de proyectos en El Salvador. Para tratar de encontrar alguna propuesta de solución y seguir conversando con nuestros invitados, vamos a una pausa y después continuamos. ¿Quién dijo que aquí no se puede? ¿Que las oportunidades son para pocos? ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor, formándome con principios y valores, con novedosos recursos tecnológicos, con oportunidades de becas en el extranjero. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Estimados televidentes, espero de que al escuchar tanto al Padre Pepe como a Irving Ramírez, ustedes también estén pensando en qué otras cosas se pueden hacer en nuestro país y cómo todos podríamos contribuir para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan una mejor educación, que esta sea integral y que el arte sea parte fundamental de ese proceso. Padre, de todas las sus expresiones y de sus ideas y de todo lo que nos ha comentado, me queda como algo así sumamente positivo el hecho de que ustedes están trabajando junto con la Universidad Don Bosco en un conservatorio. Me interesa muchísimo conocer qué tan viable es y en qué plazo pueden lograrlo, porque esto sería la meta para muchos de estos muchachos, ¿no? Que empiezan y que saben de que al final de cuentas los que son más capaces podrán desarrollarse profesionalmente y esa sería una primera gran escala a alcanzar. ¿Qué factible es esto? Primero, el conservatorio necesita la base. En Europa, normalmente, para que un muchacho o muchacha entre al conservatorio, hacen falta 10 años de ejercicio, de disciplina, de cultura musical, ¿sí? Entonces, no es así nomás entrar al conservatorio, hay que ir bien preparado, la base. Ahora, el MINED cuenta con 4 institutos técnicos que tienen el bachillerato en música. Lo lindo es ir propiciando que ese bachillerato en música ahora sea participativo para 10, 20 institutos, escuelas públicas que estén próximas a esa sede con el bachillerato musical, para beneficiarse en doble turno, turno de la mañana o turno de tarde, y entonces simplemente por la educación humanista, que es educación al que el alumno tiene derecho, ya vale.
que luego quiere identificarse como profesional en la música, bendito sea el Señor, pero nadie le va a quitar lo bailado, que es precisamente lo que él ya tiene, y el desarrollo en la sensibilidad suya. Si eso lo hacemos, y lo estamos materializando ya con el MINET, que estos centros de bachilleratos en música colaboremos, ¿no?, con varias escuelas. Ahora nosotros vamos a firmar un convenio con el MINET para ampliarnos mucho más a más escuelas públicas en esto y así beneficiar a más gente, porque si no tenemos la base, en la medida en que va subiendo la pirámide son menos. Necesitamos que vayan bien preparados, porque una licenciatura no se prepara sino más. Entonces enfatizo la base. Y segundo, claro, la licenciatura, porque es el inicio de la profesionalidad y de la calidad de la educación homologada. ¿Por qué? Porque eso abre posibilidades, que es donde radica la dificultad más grande que el país tiene, que son los contactos, que no sea por referencias de una persona o por el bienestar familiar de ser, pues, miembro de una familia, sino que cualquier artista nuestro salvadoreño, que por lo que él vale, inmediatamente esté abierto. Por ejemplo, en Europa, sí, para poner un caso, sobresale un muchacho o muchacha en cualquier instrumento, a nivel nacional, a nivel fuerte, ese muchacho o muchacha inmediatamente está becado con el artista mejor a nivel europeo en cualquier país donde él está, va al conservatorio donde él da clase. Esa facilidad, para que no se pierda ningún genio, ningún talentoso, necesitamos tenerla aquí. El talento, la capacidad salvadoreña que hay en este país, eso es asombroso. Por eso queremos trabajar en un conservatorio homologado. No es dar una licenciatura, es abrir una puerta donde ya dependa no del dinero, no del prestigio, sino de la calidad, que ese muchacho o muchacha tenga, y que camine solo. Y luego que nos enriquezca el país y que venga como guanaco puchica aquí a generar esa cultura artística que creo que necesitamos. Es como un compromiso que tenemos. ¿Cómo hacer que todo esto se convierta en una educación natural, normal y posible al mismo tiempo para todos con calidad? No dudo, padre, de que lo va a lograr, puesto que ha logrado muchísimo desde que usted vino acá a nuestro país, que creo que, al menos sin estar autorizado, yo le agradezco todo lo que ha hecho por El Salvador y por todos estos jóvenes que han encontrado en el polígono Don Bosco y en todos sus programas que antes se llamaban de extensión y que para ustedes son programas incorporados a su proceso de formación, la solidez y la esperanza de que pueden ser mejores en un futuro cercano. Irving, tú que tuviste la experiencia de irte de muy joven a la Unión Soviética, que estudiaste allá, que y has tenido muchísimas experiencias y una sólida formación, ¿qué llamado le puedes hacer a los padres? Y con eso cerraríamos este programa, para que cuando el niño quiere expresarse a través de una de las artes, lo dejen, que lo estimulen y que realmente lo hagan ser más él a través de las expresiones artísticas y culturales. Bueno, yo sé que los padres de familia, los padres, las madres, siempre quieren lo mejor para sus hijos. Eso todos lo sabemos. Pero a veces no vemos la importancia que puede tener una materia humanística, como es el arte, la música en específico, que transforma vidas. Esto es algo que ya lo está probado. Nosotros lo hemos comprobado con nuestro programa, el padre también lo tiene muy bien conocido. Entonces, démosle oportunidad a los niños, démosle oportunidad a los niños, a los jóvenes, de que tengan esta interacción con otros jóvenes, con otros niños que se dediquen, que hacen música en conjunto y que les va a cambiar la vida completamente. Van a ser mejores personas. Para empezar, un chico que está relacionado con las artes ya es una mejor persona, una persona diferente, mejor. Y esto en todos los sentidos, en el campo académico, en el campo humanístico, de cómo su interacción con los demás seres humanos se desarrolla. Además de que da la oportunidad de que, si él quiere, puede ser profesional en esto. Si se lo propone, si busca, va a encontrar los medios cómo lograrlo. Y si no decide ser un profesional,
¿el padre va a considerar que su hijo perdió el tiempo? De ninguna manera, de ninguna manera. El arte siempre hace mejores personas. Va a ser mejor auditor, va a poder escuchar mejor la música, va a poder elegir, va a poder contribuir desde el lugar en que se encuentre, desde otra profesión. O va a encontrar, va a ser en el futuro mejor padre o mejor madre de familia. Y va a ser mejor ciudadano. Ese es cierto. Nosotros padre. Quisiéramos añadir a todo esto que el maestro Irving está diciendo que es correcto, todavía como un compromiso que el humanismo tiene, que es el compromiso por el desarrollo. Veamos, el arte genera fantasía, creatividad. Un empresario sin fantasía, sin creatividad, será empresario. Imposible, Roberto, ¿verdad? El arte hace lo que la tecnología y las matemáticas, por ser ciencias exactas, puras, no puede hacer. La matemática no posibilita la fantasía. Tiene que ser objetiva, tiene que ser concreta, precisa. El arte sí, el arte es maravilloso. Por eso, para tener no solamente la célula, digamos, del humanismo, sino la célula del desarrollo de la empresa, necesita el empresario cultivarse, educarse también en arte. Si no, va a perder su creatividad, su fantasía, su sensibilidad, su idiosincrasia, y ahí se está dejando algo muy importante, muy serio. El arte no solamente es para satisfacer y sentirse bien, es como un compromiso de sociedad y de país y de desarrollo y de bienestar que tenemos todos, ¿sí? Gracias, padre. Gracias, Irving, por haber aceptado la invitación de compartir en este programa de la Universidad Tecnológica Agenda País estas ideas tan y estos resultados que ustedes están obteniendo cada quien a través de sus propias responsabilidades. Yo, amigos televidentes, aparte de agradecerles y de reiterarles mi saludo de Año Nuevo, les quiero decir algo que siempre pienso, que para que los sueños se cumplan, hay que soñar. Muchas gracias y buenas noches.